Artigas, 26 de junio del 2023. Estos son los títulos que vamos a compartir en la edición central de Info 3. La Intendencia de Artigas realizó el show con Valeria Lynch. Policlínica de Barrio Sur trabaja casi en su totalidad. Intendencia realizó limpieza y mantenimiento en Barrio Sur. SOS Animal prepara sus próximas actividades. El Escuadrón de Bella Unión cumplió sus primeros 50 años. Dos Santos prepara nuevo proyecto dirigido a mujeres. ...50 años del golpe de Estado, una fecha más que importante para el Uruguay. Uno de los momentos más críticos vividos en el Uruguay. Nunca más golpe de Estado. A seguir buscando los desaparecidos. Para Lorenzo hay mal manejo por parte de las autoridades del INAU. San Eugenio se prepara para el inicio del campeonato 2023. Damos inicio a una nueva edición de Info 3, información para vos y para todos. Muy buenas tardes, damas y caballeros, bienvenidos a la edición central de Info 3. A esta hora pasada ya las 18 horas en la República Oriental del Uruguay. Estamos dando inicio en simultáneo por Canal 10 en Bella Unión, a través del aire para Monte Caseros, Barra de Ocuaraí y Bella Unión, también en el cable en la ciudad de Bella Unión, aquí en Artigas, en los dos cables, en Cablevisión Uruguay y en Cablevisión Artigas. También en nuestro Facebook, Artigas Televisión, en el aire por analógico y digital. También estamos en Antel TV para todo el mundo y todos nuestros contenidos disponibles en YouTube para que usted pueda verlos cuando lo requiera. De esta manera venimos comenzando ya con el desarrollo de las noticias en la edición central de Info 3. Este pasado viernes 23 de junio se realizó el show con la presencia de la artista internacional Valeria Lynch, conmemorando y acompañando a Sol Muñoz, ganadora de la Voz Kids Uruguay. Bueno, por favor, gracias a ustedes, pero para mí es por Solcito esto, que es tan divina y que tuve la suerte de tenerla ahí en el equipo. La verdad que es amorosa, tremenda artista va a ser esta nena, ¿eh? Tremenda artista, ya lo es, porque tiene ese ángel que, con el cual se nace, ¿no? ¿No? Eso no se estudia, no se prepara, eso viene con uno, así que le deseo lo mejor y gracias a ella estoy acá. Amor en secreto, dos vidas calladas, perfume, experiencia que quede en mi almohada. Yo bebo el veneno de un beso en la boca, seguirte los pasos, hacerme tu sombra, guardarme tu nombre, apretando los dientes, camino de fuego que va en mi mente. ¿Qué significado tiene, Valeria, para vos como un artista internacional de renombre hacer este show gratuito en el departamento más alejado de la capital en Uruguay? Me encanta. A mí me gusta venir a los lugares, me gusta conocer y por suerte tengo la suerte de conocer
todo Uruguay, todos los departamentos de Uruguay. Y venir a Artigas, que se supone que todo pasa por Montevideo, como allá todo pasa por Buenos Aires. Bueno, no, acá estamos con todos mis músicos, que son todos uruguayos. Estoy feliz, contenta de la vida de poder volver. Fíjate que en tan poco tiempo vengo dos veces, que no se corte esa onda porque me han recibido tan bien siempre, así que muchísimas gracias. Gracias, Valeria, como siempre, de corazón, y a disfrutar de Artigas. Un placer, muchísimas gracias. Continuamos, damas y caballeros, la Policlínica de Barrio Sur se desarrolla, o mejor, desarrolla la actividad en un porcentaje alto con todos los médicos que allí atienden. En esta temporada de frío la demanda es aún mayor, la cantidad de socios se mantiene fija y se espera más personas puedan asociarse a la Policlínica. Bueno, hoy empezamos con el plan invierno. Aumentamos a un médico de ACE, porque estamos con problema con el médico de ACE. A partir del miércoles ya tenemos otro médico de ACE, que era lo que nos faltaba. Seguimos con falta de pediatra, no tenemos pediatra. También hoy empezó una auxiliar de enfermería para auxiliar a la enfermera, va a decir, que necesitamos, porque de mañana siempre hay una mayor demanda de público. Estamos con los médicos todos particulares, en realidad, que son los que están trabajando de lunes a viernes. Tenemos médicos todos los días. Estamos tratando de cubrir todas las áreas de la parte de medicina con lo que hay dentro de la ciudad, porque saben que acá hay una gran demanda de traumatología, psiquiatría, hay varias áreas, oftalmólogo, hay varias áreas que Artigas tiene un debe muy importante, nosotros también lo tenemos. Entonces, esas áreas son las que no están cubriendo en Artigas, lamentablemente no hay profesionales para cubrirlas, no se hace cargo de esas áreas, y hay una gran demanda, pero lo demás está todo cubierto, todas las otras áreas están cubiertas por los profesionales de la policlínica. Digamos que relativamente la policlínica viene trabajando a un 80-90%. Sí, en realidad estamos trabajando bastante bien en el momento, con los médicos particulares que dan todo, el profesional da todo de sí para poder atender a todo el público, que hay una gran demanda, ahora comienzan las partes respiratorias, como saben, esos tiempos de humedad, y hay una gran demanda de atención médica, ¿no? Hablando de la gran demanda, ¿aumentó el número de socios o continúa relativamente parejo, igual? No, los socios se mantiene más o menos, tenemos mucha gente de afuera, del área rural, de otros barrios, se mantiene, que es lo que apenas da para cubrir el gasto de la policlínica. Nosotros tenemos dos enfermeras que tenemos contratada por la policlínica, porque además atendemos los sábados todo el día, comenzamos a las 8 de la mañana, a veces se va a 6, 7 de la tarde, entonces ese día hay demanda de una enfermera que pueda cubrir esa parte, porque tenemos las psicólogas, aparte del horario, que pasa del horario, miércoles y viernes, y sábados tenemos una demanda de horarios, entonces tenemos la policlínica, sí tiene que contratar otra auxiliar de enfermería para cubrir esas áreas, ¿no? Si hablamos del horario de la policlínica, ¿en qué horario está funcionando por la mañana y por la tarde? Bueno, por la mañana está funcionando de 7:30 y no cerramos al mediodía, y por lo general se va hasta 16:30, según si hay médico se cubre con una enfermera particular, como les dije. Si no, 16:30 sí tenemos que cerrar, porque es el horario que tenemos de enfermería por parte de la intendencia, ¿no? Seguimos en el Barrio Sur, justamente porque el Barrio Sur ha recibido limpieza por funcionarios municipales, también pintura y otras tareas. Cabe destacar que también allí se hizo presente la diputada Dos Santos en la zona. Bueno, nosotros tratamos de siempre estar en contacto con la intendencia, que es la que nos da una mano. El mes pasado nos hizo toda una limpieza.
tanto de corte de pasto, de toda parte de áreas verdes, el área de pintura, pintaron toda la placita. Como los vecinos pueden ver, quedó todo en orden. Esperemos que los vecinos cuiden. Esta semana anduvieron, creo que los del otro plan solidario este, que anduvieron haciendo la limpieza en las veredas. Eso es muy importante para mantener la limpieza del barrio, ¿no? Y la colaboración siempre de los vecinos, de que no tiren residuos en las veredas, tienen en cada esquina, tienen un contenedor. Eso, gracias a Dios, se viene trabajando bien en esa parte de contenedores, porque recogen en fecha y hora los residuos. Siempre tenemos el tema de que hay que estar cuidando los usurpadores que andan en los contenedores, pero acá en el barrio los vecinos colaboran con esa parte también. Así como destaca la presencia de la intendencia, también andan en recorrida por lo general en el barrio la diputada Dos Santos. Sí, ella siempre está dando una manito a la sociedad, ¿no? Ese es el tema, ¿no? Ella siempre está dando una manito a la sociedad. Para otras actividades también con la placita y la canchita que está para el otro lado, ¿piensan en algún momento reactivar también y volver a cerrar como era antiguamente? El tema del cerrado es complejo, ¿no? Porque el tema que uno a veces quiere cerrar para proteger de los animales y todo lo demás, pero los no cuidan, ¿no? Ese es el tema, es el cuidado, porque los chiquilines grandes rompen las cosas, entonces da perjuicio para los chicos que quieren disfrutar de un espacio libre, prolijo, pero los nenes grandes, como decimos, son los que estragan el tema, ¿no? Que siempre vienen no para disfrutar, sino para romper, ¿no? Ese es el tema. Con la bituminización y los cordones, el barrio ha cambiado para bien en estos últimos tiempos, ¿verdad? Sí, no, la limpieza quedó general, porque claro, como todos otros se quejan del barro y todos los demás, la limpieza quedó muy, muy bien. La limpieza, las veredas y eso, entonces queda, aparte de que tenemos el problema acá que las calles, estas calles, dos calles quedaron súper angostas, tenemos un problema de estacionamiento, que los vecinos tienen que estacionar sí o sí arriba de la vereda, porque si estacionan dos vehículos, uno al lado del otro, no pasa un tercero. El tema de los camiones, el tema de los hasta los recolectores de residuos, que si hay, como acá en la policlínica ven que a veces hay mucho tránsito, el tránsito queda interrumpido por ese tema, porque los dos calles, como decir, principales, la entrada y el cruce de la policlínica, quedaron muy angostos. Seguimos con otras noticias a continuación. SOS Animal prepara sus próximas actividades. El escuadrón de Bella Unión cumplió sus primeros 50 años. Dos Santos prepara nuevo proyecto dirigido a mujeres. Hacemos una pausa, regresamos en instantes.